Los especialistas chinos han vuelto a tener que defenderse ante nuevas acusaciones de supuesto robo de tecnología militar. Esta vez se trata de una aeronave china, Lijian, tremendamente similar al UAV ruso SCAT, desarrollado por la empresa Mikoyan. Los militares chinos han publicado videos de la prueba de su drone avanzado Lijian, su primer drone furtivo, hecho que no pasó desapercibido para los ingenieros aeronáuticos rusos, que no tardaron en apreciar una asombrosa similitud con la aeronave rusa SCAT. Desarrollada por la Oficina de Diseños Mikoyan. Expertos militares rusos creen que el Ligian puede utilizar el motor RD-33 montado en el SCAT. La descripción del nuevo avión no tripulado aparece en el portal One China Times. El primer vuelo de la aeronave duró 20 minutos y se llevó a cabo en un centro de pruebas en el suroeste de China. Sin embargo, Wang Junyo, un profesor de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín, desmintió las acusaciones de que China haya robado a Rusia la tecnología de Lijian. Según Wang Junio, el drone chino es similar tanto al SCAT, como a un drone y análogo de la Marina de Estados Unidos, el X-47B, pero añadió que todos los vehículos aéreos no tripulados de ala voladora del mundo están diseñados de esa manera. China está alcanzando poco a poco a Estados Unidos e Israel en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, apunta Wang China Times, citando como ejemplos los drones Lijiang, Winong y CH-4.